pero la tierra no pertenece a nadie, salvo al viento. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Es un asunto al que hay que estar muy atentos. En fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial.